ASEFA Estudiantes se ha clasificado para jugar la Copa del Rey. Eso sí, en séptimo lugar. Tras 10 años sin ganar una copa, ¿habrá fe en este equipo? Vamos a comprobarlo. La víctima, Rodman, seguidor de la demencia y cantante. El cómplice, su guitarrista. Los ganchos, dos supuestos promotores de conciertos. El cebo, una preselección para tocar en Rock in Rio. Casualmente, el domingo que jugarán la final. Si llegan. Virginia, creo que se llama, ¿no? La persona a través de la cual hemos recibido algunos archivos de audio, que no sé si esto os podía estar en la web incluso. Digamos que hemos recibido buenas referencias de vuestro grupo. Entonces, este domingo va a haber un programa en 40 donde de alguna forma es una preselección para seleccionar algunos grupos para Rock in Rio. Y por tanto estamos pensando en que vinierais el domingo, es a las 6 de la tarde, ¿no? Exacto. Bueno, todos los años lo que en Río es que siempre hay un grupo que sacamos porque la gente que está habitualmente posando por ahí. De la forma que no siempre sean los grupos profesionales los que llevan ahí. Entonces, de alguna manera, hay una iniciativa a través de Cultura, ¿vale? De que uno de los grupos que hay, pues bueno, pues allá. Depende de vosotros, no sé cómo lo veis. ¿Os suena bien, os suena bien, os suena más posible? Sí, bueno, sí, hombre, sí que es complicado. Este fin de semana lo tenés. Complicado. Es que mañana el domingo tengo ya planes. Y entonces. Lo mejor es que no pasa nada. Nosotros le damos a la chica y vamos a hacer lo que sea. Ah, es complicado, ¿por qué? Porque estoy en Bilbao. ¿En Bilbao? No. ¿No puede hacerse otro día? No, porque eso, hombre, nos ha costado mucho negociar con la SER, con 40, el encontrar esas dos horas de programa y no lo podemos cambiar. ¿Por qué? Perdón, ¿eh? ¿Por qué no queréis...? ¿Pero ¿Cuál es la razón? ¿Lo perdí todo el domingo? Es que... ¿Qué es? Por favor. Es la Copa del Rey, de baloncesto. Ah, rega. O sea, que eres del Madrid.